nuestra querida Laura Pausini, que estuvo con Mónica Noguera, que tuvieron una plática padrísima. Y aquí está la segunda parte de esta entrevista con nuestra queridísima Laura Pausini. Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte. Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme. También sé que tú, ¿no? Le tomas, ¿cómo te diré? ¿Te interesa mucho la astrología, los signos? Adoro, sí. Sí, es Tauro, mi querida Laura. Y los Tauro, ella sabe que este año les va a ir maravilloso, pero también hay muchos cambios. Sí, y a me han dicho que no te gustan los cambios, ¿no? No. Ah, mira, cuando llegó todo al principio del año que estaba lista con el disco, digo, ves que al final siempre dicen la verdad sobre mí, porque decían que el momento fuerte era febrero, marzo. Y salido el disco, he hecho miles de cosas importantes y... ¡Wow! Me siento muy feliz. Pero también si voy continuando a leer qué pasa según la astrología en los próximos meses de los Tauros, hará un cambio fuerte y tengo mucho miedo. Entonces estoy ya cuidando porque mejor prevenir, ¿no? Exacto. Entonces las cosas que me gustan más, que son mi hija, mi novio, mi familia, las estoy cuidando para que ellos no cambien. ¿Pero cómo lo controlas? Tengo que controlarlo, somos testarudos nosotros, Tauros. Sí. O sea, no sé, quizás... no sé qué voy a cambiar, pero a veces los cambios me dan mucho miedo, pero me gustan al final. Y porque... la fortaleza al final. Conciertos, gira. ¡Oh, finalmente conciertos! Se avienta los conciertos, ustedes, francés, portugués, español. Español, por supuesto, italiano. Claro, italiano siempre. A veces me pregunto si hacer algo en italiano aquí en México, porque... cuando leo en las redes sociales después del concierto que doy aquí, siempre me piden, ¿por qué no cantaste un tema en italiano? Entonces estoy haciendo ahora la lista de las canciones que voy a cantar en agosto aquí en México. Empiezas aquí en La Arena. Sí. En la Ciudad de México. Sí. ¿Ah? Sí, sí. Después me voy a el día 4 de agosto en La Arena Ciudad de México. Después hago también Guadalajara y Monterrey. Y pues en esta lista vamos a ver si agrego un tema en italiano o un pedacito, dale. Porque yo cuando estoy aquí me gusta cantar en español. Claro, claro. Oye, bueno, antes de irnos, tenemos que preguntar, nuestro gran Guillermo del Toro el día de ayer, gran premio de los Óscares donde los latinos brillaron. Absolutamente. Porque tuvimos ahí Chile con una mujer fantástica también, que ganó como mejor película extranjera, Puerto Rico por ahí con Rita Moreno, los mexicanos con Guillermo del Toro. Y con Coco. Y con yo, Coco, aunque, tu hija, la de oír todo el día con no, tu hija. No, pero por favor, yo me levanto con señoras y señores, buenas tardes, La Llorona, me encanta. Sí. Y no sé quién canta la versión de La Llorona en el Coco, pero me fascina esta voz. Uh-huh. Parece que es Angélica Valle, ¿vale? ¿Será Angélica? Sí. ¿Es ella? ¿Lila? Lila, me encanta, me encanta tantísimo. Pero la película es extraordinaria. Para la gente que no conoce México, dentro hay pequeñas cosas. Yo lloré mucho, tengo que decirlo. Y aprendí, me sentí tan estúpida, aunque viajo desde tanto tiempo aquí, yo no sabría qué eran los animales colorados que ustedes tienen en todas las tiendas. Yo pensaba que era... los alebrijes. No lo sabía, entonces descubrí esa historia. Y acuérdate, yo soy italiana y vivimos la muerte en otra manera totalmente. Y encuentro tan romántico, tan dulce, tan como un cuento de hadas lo que ustedes hacen con... la unión entre la vida y la muerte es una cosa maravillosa. Yo quiero que mi hija celebre así. Todos los días me pregunta, ¿has pensado? A veces me hace sonreír que te digo eso, pero ¿has pensado a tu abuela? Me dice a mí. Digo, sí, ¿por qué? Porque así no se disuelve en el aire. Como dice la película. Es muy emocionante que ella entendió todo eso. Ella no lloró, pero quiere todo de Coco. Y ahora, sobre todo, todas las noches le tengo que leer una historia sobre Frida. Porque está completamente loca por Frida. ¡Qué maravilla! En todos lados ve Frida. Digo, no es Frida esta, tranquilízate. Y, fuimos a darnos una vuelta al parque de Chapultepec, que ella ya lo conoce y le gusta una área ahí. Y me dice, mamá, hay una señora que es igual a Frida. Digo, no es Frida, te digo que no es ella. Es ella. Digo, pero te dije que ha muerto ya, que se fue. Bueno, ahora vamos otra vez a ver la casa de Frida. Yo ya estuve, pero... ¡Qué maravilla! Ella está loca. Todas las noches le debo contar la historia.
historia. Le gusta mucho, le gustan las mujeres fuertes. Pues te deseamos, Laura, es una vida preciosa la que tienes con tu nena, sí, en la cuestión personal, en la cuestión profesional también. Que el cambio este de Tauro sea maravilloso en tu vida. ¿Sabes qué puede ser? Que no es realmente un gran cambio, pero en la música sí. Sí. Estoy haciendo una versión de Nadie ha dicho. Con gente de zona. ¿Qué es? Claro. No quiero cambiar estilo, obviamente, yo soy siempre esa. Pero incursionarme en algunas cosas, como lo que estamos haciendo con gente de zona, eso es un cambio musical. Eso va a ser maravilloso. Y mi hija canta más ella que la mía. Entonces, algo va a cambiar, algo va a pasar. Te deseamos lo mejor, gracias. Mi querida Laura, te queremos. Eres gracias. Una belleza de ser humano. Esta mujer es verdaderamente, es corazón, puro corazón. Gracias, amiga. Laura hermosa. Qué bueno gracias. Que nos vimos aquí. Gracias a todos. Un chao. Besito. Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte. El tren que lleva al aeropuerto me verá alejarte. Oigan, y hoy ya está arriba el video de Laura Pausini, gente de zona. Ya pueden ir a verlo, pueden oír esta canción que nos contaba la Pausini. Tipaza, ¿verdad? Tipaza, un amor divina.